pastor, que le des una garganta fresca, Señor, que el sonido no sea un obstáculo para que tu palabra pueda ser expuesta esta noche. Te pedimos, Espíritu Santo, que tomes control de su mente y de su corazón, y de todo lo que se diga acá, Señor, sea porque tú quieres edificar a tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pastor. Gracias. ¿Podemos tomar asiento, mis amados? Hermanos, tenemos como propósito con este estudio que puedas comprender mejor sobre el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Por qué era necesario que el Señor Jesús fuera a la cruz? Eso tenemos como propósito, que conceptualicemos bien su muerte también, su muerte y su resurrección, y todos los beneficios que su acto de amor trajeron a la vida de, o traen a la vida de todo aquel que valora su sacrificio y además lo reconoce como su Señor y Salvador para obtener vida eterna. Amén. Vamos a tratar, pues, con la ayuda del Espíritu Santo, que nosotros, cada uno de nosotros, podamos comprender sobre el sacrificio de Jesús, sobre su muerte, sobre su resurrección y todos los beneficios de ese sacrificio. Ese sacrificio de amor. De amor, porque lo hizo por amor, no lo hizo por obligación, no lo hizo por compromiso, lo hizo por amor, y el amor tiene esa característica que no busca lo suyo. O sea, no, porque si el Señor en su omnisciencia sabía lo que nosotros éramos, hermano, si no hubiese sido por amor, no lo hace. No lo hace. En cambio, esto es por amor. Y todavía dice algunos versículos: encontrándonos nosotros en delitos y pecados, el Señor nos amó. Dice que esa es una cosa bien hermosa. Ahora, pero quiero comenzar algo muy interesante hablando acerca de cinco maneras diferentes que la gente conceptualiza la vida después de la muerte, porque eso es el punto de partida. Así como cuando Jesús le dijo a sus discípulos, estaban los apóstoles, y empezó a preguntar: ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y empezaron: mire, yo he escuchado que dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista que ha resucitado, otros dicen que eres un gran profeta. Oh, esa es la opinión de toda la gente. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Ahora vamos a medio tener una idea, un panorama de cómo conceptualiza la persona que no conoce de la palabra o que malinterpreta la palabra de Dios acerca de la vida después de, ¿qué le dije? Después de la muerte. Esta semana hay una hermana que le salieron su residencia, se viene para acá con su hijo, con su hija, con su hijo, y ya a los dos días su papá se le muere. A su papá se le muere. O sea, entonces, la gente, ¿cómo conceptualiza el mundo la vida después de la muerte y cómo nosotros creemos la vida después de la muerte? Para un ateo, hermanos, no hay Dios, somos materia, entonces solo nos transformamos. Ese es un concepto de ellos. O sea, no hay alma, simple y sencillamente cuando usted se muere, lo único que pasa es que usted se transforma. Allá anda en el aire y usted viene con todas sus moléculas disperso, porque usted es materia. Entonces, ese es el concepto de lo que es un ateo, ¿verdad? La materia solo se transforma para ellos. Hay otros, por ejemplo, que creen en la reencarnación, y dependiendo de tus buenas obras, así será tu encarnación en esta tierra. Si tú te portaste mal, te vas a encarnar en una culebra. Si tú te portas mal, vas a ser una mosca, un moscarrón. Si tú te portas bien y pues eres ahí bueno con las mujeres, vas a ser un caballo blanco, chiste solo para machos alfa, amén. Y las hermanas van a reencarnar en una samaritana. Entonces, mira, la gente dice, ok, mira, algunos dicen, por ejemplo, los hindúes, los también cierta parte de los mahometanos y todos ellos no creen en la vida eterna ahí en el cielo, sino que ellos dicen, bueno, mire, usted va, muere y se reencarna en algún animal, ¿verdad? O en alguna persona pues sabia, pero etcétera, pero dependiendo su comportamiento, eso lo tienen ellos. Otros piensan que después de muerto algunos van a ser parte del cielo,
hay 144,000 que van a tener la bendición de estar en el cielo, y que los demás pues van a reinar juntamente con Jesucristo aquí en la tierra. Y a ese es un grupo de personas que han malinterpretado la palabra de Dios. Han malinterpretado la palabra de Dios, y que lastimosamente a través de su historia no le han dado el señorío a Jesucristo. No reconocen su deidad, ni tampoco reconocen la deidad del Espíritu Santo. Entonces ellos dicen, bueno, allá arriba solo hay 144,000, y hay los demás aquí en la tierra, pues van a reinar con Jesucristo. Otros piensan que porque pertenecen a una religión, y sus sacrificios por sus causas les esperan grandes placeres después de la muerte. O sea, hay religiones donde usted puede llevar su guerra santa, inmolarse, explotar por algunos, y si usted lo hace porque comienzan, mire, necesitamos ahí un coche bomba y que vaya a estar en la embajada de Estados Unidos, ¿quién quiere? Allá en el cielo les espera en la eternidad, hay 12 vírgenes, y si explota bien, 24 le vamos a dar. Y ustedes saben, la gente, pues yo me exploto, porque aquí en la tierra están escasas, así que mejor no voy para el cielo. Entonces, mire, comienza, ¿verdad? Y tristemente, pues así conceptualizan ellos que después de la muerte, si yo peleo por una causa, por una guerra santa, pues allá me esperan grandes placeres también. O sea, vea, me esperan placeres. Cuando Jesús dijo que allá en el cielo ni nos vamos a casar, ni se van a dar en casamiento. O sea, cosas bien curiosas. Pero bueno, entonces, otros, mis amados, hacen hasta lo imposible por ser enterrados con sus pertenencias, porque dicen, yo después de la muerte no quiero ser pobre. Y hay gente que todavía tienen esa costumbre o esas ideas egipcias, y los entierran con sus vehículos, los entierran con sus tesoros, aunque después el hijo lo llegue a desenterrar. Pero ellos dicen, bueno, yo me muero porque no, a mí mi cadenita, por favor, Carmen, se me perdió la cadenita, ponémela, por favor, porque yo no quiero llegar sin esto ahí en el cielo. Sí, la gente, oiga, no pararíamos de hablar de cómo conceptualiza la gente la vida después de la muerte, porque eso es una realidad. La muerte es una realidad en la vida del hombre. Ahí la ciencia hace todo lo imposible. Estaba viendo yo que están tratando de hacer un trasplante de cabeza completa en un cuerpo. Si alguien ya muere, entonces quieren intentar trasplantar todo lo que es la cabeza de una persona en un cuerpo. O sea, mire qué interesante. Otros están, pues, ya usted sabe, la famosa clonación, ¿verdad? De multiplicar las células, de repente esa ovejita Dolly que solo duró 6 meses y una idéntica a la anterior. Pero aquí entra una parte teológica nuestra. O sea, el hombre puede crear y multiplicar algo, pero no le puede dar vida a la vida que le da Dios al hombre, porque el alma solo la da Dios, el espíritu viene de Dios. Entonces, por eso es que aunque ellos quieran crear algo, hay una potestad que le pertenece a Dios. El hombre, Dios lo ha dotado mucho, pero lastimosamente se está yendo por otro lado, pero así es. Entonces veamos ahora, ¿qué creemos nosotros los cristianos acerca de la vida después de la muerte? O sea, ¿qué creemos? Pues es importante saber, pero me tiene sin cuidado lo que la gente crea. Yo voy a basar lo que yo creo y lo que yo pienso en la palabra de Dios. Para que a usted le funcione el cristianismo, así tiene que ser. Sujete lo que usted cree, lo que usted piensa, lo que usted le ha enseñado a la palabra de Dios. Si no, perdóneme, a ver si me entiende este hebreo, usted va a andar dando vía. ¿Por qué no le dices a esta persona, anda dando vía, dígale? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una manera equivocada de conceptualizar su cristianismo. Puede ser que usted sea un religioso, porque usted es su evangelio según San John y no según la palabra de Dios. Es bien importante, oiga bien, ¿qué creemos nosotros los cristianos? Y para ello tenemos que sujetar lo que yo creo y lo que pienso. Si no, usted, cuando se le caiga alguna cacerola de la cocina, usted va a pensar que es su abuelita que anda penando por ahí. Y de repente usted va a oír una voz, no, mire, es que es mi hermano que me está viniendo a reclamar los 30 pesos que le debía.
Usted va a andar creyendo un montón de cosas, o se va a prestar a que detrás de la puerta va a querer poner un montón de ajo para que no entren los vampiros. O sea, si usted no sujeta lo que usted cree, lo que usted piensa, lo que le han enseñado, las historias que le contaron, súper fantásticas. O sea, tenemos que aprender a sujetar lo que yo creo, lo que yo pienso. ¿A qué le dije? A la palabra de Dios. Así le va a funcionar su fe. Entonces, miren, debido al pecado del hombre, allá en Edén, todos sabemos la historia. ¿Amén? Dios crea al hombre y a la mujer, a la imagen de Dios, perfectos. Miren, algo interesante. Adán y Eva no tenían ombligo. ¿Cuánto se puede tocar el ombliguito? Pues, de ahí usted comió de su madre. Cuando usted nace, se soporta. Bueno, qué profundo lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero mire, entonces otro de los puntos teológicos que Adán no tuvo suegra, que bendito va ese hombre. Amén. Ahora, dice la palabra que Dios les prohíbe, y dice, bueno, mire, ustedes pueden comer, los pone en un lugar llamado Edén, y dice, ustedes pueden comer de todos los frutos, menos del árbol, de la ciencia, de la vida, del bien y del mal. Entonces, agarra a Eva, utiliza una culebra y la engaña y come. Y ahí dice claramente que por un hombre, por la primera creación de esos hombres, entró el pecado. Y por el pecado, la muerte. Entonces, ¿qué sucede, hermanos, en la vida del hombre? Pues la muerte es inevitable. Nadie, no hay ni un ser acá que pueda vivir eternamente. No puede. Todos tenemos esta ley, envejecemos. Demuéstremelo, pastor, ve el que está en la par suya. Todos envejecemos. En un abrir y cerrar de ojo, a mí solo me faltan 4 años para llegar a 50. ¿Cómo que hubo? 50 años. Y algunos todavía presumimos y decimos, no es que ya llegué al medio paquete. ¿Y quién le ha dicho que usted va a vivir 100 años? Así como va de sinvergüenza, yo creo que 3 añitos más le quedan. Bueno, pero sigamos. Miren, ahora, en la Biblia hay dos personajes claramente que no han visto muerte. O sea, que no dieron ese paso de la muerte. En la Biblia, dos personajes en el Antiguo Testamento. Dos personajes, dos hombres normales como usted y como yo. Uno, él se llama Enoch. Dice la Biblia claramente que Enoch caminó con Dios. Y Dios se lo llevó. Uno de los personajes que no vio muerte. O sea, no sufrió ese paso, sino que él fue transformado. El segundo es Elías. Otro personaje que vino en un carro de fuego y se lo llevó. Elías, el segundo personaje. Ahora, hay otro que se vuelve un debate teológico, que es Moisés. ¿Verdad? Porque como Él le dijo, venite, no vas a entrar a la tierra prometida y yo te voy a enterrar. Entonces nadie vio donde Moisés murió, a nadie le consta. Y ahí en el libro de Judas vemos algo interesante, que Satanás está peleando el cuerpo con Miguel de Moisés. Entonces digo, ¿por qué lo está peleando? Yo no creo que Satanás pelee su cuerpo. Al contrario, dice, ay no, esto no, que se vaya, ¿no? Amén. Quieren ocupar espacio aquí. Ahora, vea, entonces estos tres personajes, no, bueno, los dos primeros son claramente, no vieron muerte, y en cambio, pues, Moisés es un debate. Ahora, hermanos, dice claramente, por favor, acompáñeme a 1 Corintios capítulo 15, versículo 21. ¿Qué creemos nosotros los cristianos acerca de la vida después de la muerte? En primer lugar, hemos establecido que la muerte es inevitable en la vida del ser humano. Amén. Tarde, temprano, no sabemos cuántas horas, cuántos días, cuántos años, un día nosotros, si Cristo no ha venido, tenemos que dar ese paso. ¿Ya? Un día tenemos que dar ese paso. Ahora dice en 1 Corintios 15, 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, ¿la qué dice? La resurrección de los muertos. ¿Okay? Entonces,
Mis amados, vemos ahí que el pecado entró por el hombre y por el hombre entró la muerte. Por eso es que nosotros nacemos, crecemos, envejecemos y morimos. Unos nacemos, crecemos, logramos reproducir, vean los modelitos que hacemos y entonces después envejecemos y morimos. Chiste solo para aquellos que hemos pegado. Vamos a ver, sigamos. Hermano, Jesucristo es el único que ha muerto, oiga bien, que ha muerto y ha resucitado para no ver más muerte. Porque Enoch y Elías, ellos no vieron muerte. Jesús murió en la cruz del Calvario. Él sí murió, expiró. Sí, él expiró. Y ahí, usted sabe que se sostiene a nivel teológico, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y se hizo carne y habitó en medio de nosotros. ¿Qué hizo Dios? Por medio del Espíritu Santo concibió la Virgen María, el Hijo de Dios. Entonces Él fue 100% hombre, pero era 100%, o fue 100%, o es 100% Dios. Y solo Él pudo hacer esa unión, aunque su divinidad la sujetó a su humanidad, se autolimitó. Y por eso Él, mis amados, tuvo sueño, por eso Él tuvo hambre, por eso Él se rió, lo vemos que Él se cansaba, o sea, etcétera. Todas las necesidades del ser humano Él las experimentó. Todas las tentaciones habidas y por haber las experimentó. Lo único que no concibió pecado. O sea, no realizó ningún pecado. Ahora mire, entonces Jesucristo es el único que ha muerto y ha resucitado para no ver más muerte. A Lázaro resucitó después de 4 días, pero ya no está con nosotros Lázaro. O sea, él volvió a morir. ¿Amén? En cambio, Jesús, una vez murió y resucitó desde el amor, ya no va a morir. Al contrario, él por medio de su sacrificio y por medio de su resurrección, venció la muerte por nosotros. ¿Amén? Ahora, hermanos, la palabra de Dios, la palabra de Dios, no garantiza que quien muere creyendo en el Hijo de Dios tiene vida eterna. La palabra de Dios garantiza que el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Si tiene vida, ¿qué le dije? Eterna. Juan 11:25, uno de los versículos que ya sea que cuando usted tenga que enfrentar la muerte de un familiar o usted esté al paso, usted se enfrente a ese paso. Hermanos, usted tenga la convicción que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén, gloria a Dios. Entonces el Señor nos garantiza, y me encanta lo que dice en el Antiguo Testamento, que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco para que se arrepienta. Entonces estamos garantizados, ¿verdad? Que la palabra nos garantiza que si yo creo, hermanos, ¿qué va a pasar? Usted, aunque esté muerto, o sea, usted, su cuerpo, su materia, ¿sí? Porque solamente somos un depósito. Para esto es bien importante leer 1 Corintios capítulo 15. Ahí le dice claramente que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que haya una metamorfosis, un nuevo cambio de naturaleza. Acuérdese que usted anda su naturaleza carnal, y dentro de usted anda algo que se llama alma, y esa alma es eterna, pero solamente tiene dos destinos. ¿Sí? Si desaprovechó la oportunidad de salvación que Dios le dio, se va a ir al infierno. Si la aprovechó, su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso tiene que creerlo. Ahora, entonces mire, su resurrección venció la muerte y al pecado. Vámonos por favor a 1 Corintios capítulo 15, versículos del 53 al 58. Miren, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué trajo? ¿Qué beneficios? Bueno, pues Él venció la muerte y le puso fin al pecado. Esos son de los beneficios del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas bien importantes en lo que usted lo busca. Hermanos, el sacrificio de Jesucristo para la salvación es perfecto y suficiente. No me le agregue a su salvación. No me le agregue. Entonces sería por lo que usted hace.
Y no por, entonces, ¿para qué vino Jesús a morir en la cruz? El sacrificio de Jesús para nuestra salvación fue perfecto y suficiente. Hay cosas que nosotros no las hacemos bien para Dios y creemos que estamos bien con Dios. Hay cosas, hermanos, que nosotros las hacemos mal. Créanlo, hay personas que me dicen: mire, pastor, esa persona no permite que le ayude en el ministerio. Egoísta. Porque tu hermano es para involucrar a otros, no para restar y dividir. Este es para sumar y multiplicar. Y es como la gente está haciendo las cosas bien. Pero no. Entonces, vea, lo importante de esto es que en el caso de la salvación, mis amados, el sacrificio de Jesús fue perfecto y suficiente. No depende de lo que usted haga para su salvación. Ya lo hizo Jesús en la cruz de Calvario. Fue suficiente. Fue suficiente. Ahora, quedó demostrado que al Hijo de Dios ni la muerte lo puede detener. Miren qué bonito. ¿Cuáles fueron las palabras de los ángeles cuando llegaron esas mujeres en el primer día de la semana? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis? Es como que usted, hermano, perdóneme, pero le voy a poner esta idea para que me la entienda. Hermano, si yo me pongo a hablar con la bocina, ¿qué va a decir usted? Que estoy loco. ¿Amén? ¿Sí? ¿Amén? Entonces, ¿qué le da vida a su cuerpo? Su alma. ¿Y qué pasa si ya no está su alma? Usted ya no oye. ¿Amén? ¿Amén? ¿Y qué se pone con el dolor? Yo te quiero, papá. Y yo no voy, estoy muerto. Y ya no estoy ahí, yo estoy en el cielo. Allá estoy yo. Y apúrate, que ya te espero. Ah, todavía no, y empiezan a tocar los con madera, ¿verdad? Y hermano, vea, entonces quedó demostrado que al Hijo de Dios ni la muerte lo puede detener. No lo puede detener. Y me encantó eso. ¿Por qué buscáis entre los muertos? Aquí, hermano, hay veces usted anda buscando donde no hay. En ocasiones ponen sus esperanzas en personas equivocadas. O sea, por favor, vea el blanco perfecto que es Cristo. Ahí está la clave. Muchas veces nosotros andamos buscando donde no hay. ¿Sabe cómo sería? Le andamos pidiendo pan al hambre. Pídele a Jesús, hermano. Clámale a Jesús. Porque su palabra dice: clama a mí y yo te responderé. De Él dependa. En Él confíe. Nada más. Ahora mire, dice: ¿por qué es necesario que esto corruptible? Ya está hablando de, recuerden, ¿por qué nosotros andamos en un cuerpo corruptible? Por algo que se llama pecado, el pecado de muerte. Porque por más que usted se porte bien, eso no le garantiza que usted va a envejecer, va a alargar sus días, porque si le mete menos alcohol al cuerpo, el hígado le va a funcionar más. ¿Amén? Y si sigue tomando, ya lo va a llevar el Señor. Siento que por aquí tres todavía se las echan, pero bueno. Entonces vea, hermano, dice: es necesario que esto corruptible, le digo, es inevitable que usted y yo, mientras estemos vivos, envejezcamos. ¿Amén? Es inevitable. Usted sigue un año más, no, sí y no. Un año más para su cuenta, pero es un año menos de vida. Pero ya no quiero cumplir más años. ¿Sabe lo único que me alegra? Los regalos que me dan los hermanos. Amén. Pero de ahí, y 46, ya está, me quisiera revertir. 16, 18, pero es imposible. Para mí y para usted, sigamos. Ahora, dice: ¿por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción? Y esto mortal, está hablando de que somos seres mortales, ¿se vista de qué? De inmortalidad. Va a haber un momento, hermanos, una vez demos ese paso de muerte, jamás, la palabra lo garantiza, vamos a volver a morir. Vamos a estar siempre con Cristo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, o sea, está hablando de que usted y yo vamos a tener un cuerpo glorificado. Ya no vamos a tener esas lonjitas, hermanas. Amén. Ya no va a haber problema, ya no va a tener problemas usted de altura, hermano. Va a tener un cuerpo glorificado. Algunos ya nos están fallando la vista. Algunos tenemos problemas con, no sé, con nuestros intestinos, con la colitis, con el dólar y todo.
estamos todos fregados del intestino, el páncreas, y mire, usted no le funciona esto, etcétera. Cuando usted dé ese paso, Dios nos garantiza que vamos a tener un cuerpo glorificado. Amén. Ahí se van a quedar todos los lamentos. Cuando esto se haya vestido de incorrupción y esto mortal sea de inmortalidad, o sea, no vamos a volver a ver muerte, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte ¿en qué? En victoria. Y dice Pablo todavía: ¿dónde está o muerte tu aguijón? Ya, hermano, ya no tiene más efecto en la vida de un creyente. ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Hermanos, Jesús es la muestra, la garantía, que así como Él venció la muerte, también la va a vencer por nosotros. Ya que el aguijón de la muerte, ¿qué es? El pecado. Y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean ¿a quién? A Dios. ¿Qué nos ha dado qué? ¿Qué nos ha dado? ¿Qué nos ha dado, hermano? ¿Qué nos ha dado? La victoria. ¿Por qué se siente perdedor? ¿Por qué se siente perdedora? Ah, solo porque el Señor no le ha contestado lo que usted quiere. Dios tiene su tiempo. Dios es perfecto. Ponga su mirada en las cosas de arriba mejor y declárese en victoria. Amén. Así que, hermanos míos, amados, aquí viene el consejo para usted y para mí. ¿Están qué dice? ¿Qué dice? No se muevan. No deje de hacer lo que Dios le ha puesto al alcance que usted puede hacer. Leer su Biblia, orar, congregarse y servir. No lo deje de hacer. De ahí, hermanos, todo lo demás, Dios o le va a quitar o le va a poner a su vida como cristiano. Hay cosas que uno dice: ay, Señor, mira, hermano, hay personas que, ¿sabe por qué no las apartan? Dios sabe. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros en esta vida? Confiar. ¿En qué? En que los planes de Dios son soberanos y son con amor. Aunque no lo entienda. Compartía yo con el hermano Luis y le digo: fíjate que yo, mi esposa perdió 3 hijos. Y se nos murió una. Son 4. No, si yo le dije, hermano, así pegó. Con la mirada, mi brazo. Pues no entiendo. Y le compartí a él que la niña, cuando recién tenía como un mes de muerta, me invitaron a un desayuno misionero. Y yo veo a un hindú que estaba regalando el niño y me dijo: Satanás, mira a esa mujer que no conoce a Dios y que vaya al infierno regalando a su hijo. Mira. Y vos que decís que tanto Dios te quiere, ¿por qué te quitó a tu hija? Fíjese, tío, lo desgraciado. Bueno, pero por eso dice ahí: estar firmes, que las circunstancias adversas a usted no lo muevan de su cristianismo, no lo muevan de su fe, no lo muevan si problemas van a venir. Ahora dice ahí: estar pues firmes y constantes, creciendo en qué dice. Y usted está creciendo, hermano, en su vida como cristiano. Está creciendo. Se ve su. Mire, el crecimiento es de varias maneras. Uno es, pues, a través de la muestra del fruto del Espíritu Santo. Por ejemplo, usted puede andar gozo, paz, paciencia. ¿Cuántos de acá Dios nos ha dado paciencia con la mujer? ¿Cuántos hombres valientes son capaces de decir amén? Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad. ¿Cuántos hombres somos unos caballeros con la esposa? No, hija, ¿cómo va usted a cargar eso? Déjeme yo, le voy a poner otra carga más. No, por favor, yo se lo llevo. No, mi reina, ¿cómo usted va a llevar todo ese montón de ropa? Pero, háblele a Carmelo y a Juancho, se la lleve. Entonces, mire, hermano, la transformación. Que usted puede decir: mire, pastor, yo sí puedo ver el día uno que yo conocí a Cristo y hasta el día de hoy, ¿qué Dios está haciendo en mi vida? Yo sí puedo ver. Yo sí puedo dar testimonio que no es el hombre el que se transforma, sino que es el poder de la palabra, el Espíritu Santo y mi confianza que he puesto en mi Señor Jesucristo y el gran amor que Dios me tiene. Que a pesar de lo que soy, Él me ha levantado. Sí, pero por eso usted tiene que estar firme y constante. No me tire la toalla. Ahora, dice la Escritura también, mis amados, en cuanto a la vida después de la muerte, para nosotros Jesucristo es la primicia de la resurrección.
Se dice la palabra Cristo, la primicia. Nadie, nadie ha muerto y ha resucitado de entre los muertos y ha vuelto a solo nuestro Señor Jesucristo. Él es la primicia. Él es la primicia. De ahí, cualquier persona, como le digo, puede volver a la vida y va a volver a morir. Ahora, hablando acerca de la resurrección, hermanos, es importante saber que en nuestra vida de fe, recuerde que hemos hablado que la Biblia menciona dos resurrecciones. La primera es para salvación y la segunda es para condenación. Y la primera resurrección tiene un orden. La primera resurrección tiene un orden. Busque por favor 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo del 13 al 18. Ese es el punto de partida para la primera resurrección. ¿Quiénes participan en la primera resurrección? La iglesia. La iglesia de Jesucristo. Ahí se da el rapto de la iglesia. ¿Sí lo tiene? Amén. Y está muy, muy bonito, hermanos, estos versículos. Dice, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen para que no... ¿Qué dice? Para que no os entristezcáis. Sí, yo sé que duele. Sí, yo sé que hay nostalgia. Pero ya vamos a ver cómo enfrenta a un cristiano la muerte. La muerte. Dice ahí, mire, acerca de los que duermen. Porque si creemos que Jesús, ¿qué? Murió y ¿qué? Es que es completo. Así también traerá Dios con Jesús a los, con Jesús, a los que durmieron, a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos estas palabras del Señor, que nosotros los que vivimos, está hablando que Pablo estaba vivo en ese momento, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a quienes, a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, que esta trompeta de Dios no hay que confundir con las trompetas de juicio del Apocalipsis, descenderá del cielo, porque esta trompeta, la trompeta se usaba para congregar gente, para ir a la guerra o para decir algunas disposiciones al pueblo. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Y quiénes? ¿Quiénes? Oh, los muertos en Cristo. Entonces, en el rapto de la iglesia, en la primera resurrección, los primeros que vuelven a la vida son ¿quiénes? Los muertos en Cristo. Déjeme a la Evita allá en el Edén, todavía no la resucité. No me resucite a David. Primero los muertos en Cristo. Ok, luego sigue. Luego en el 17. Luego nosotros, ¿quiénes? Los que vivimos. Entonces, en la primera resurrección se da la primera etapa, que es el rapto de la iglesia. ¿Sí? Los que ya murieron en el Señor, ellos resucitan primero. Luego nosotros, ¿qué va a pasar? Vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Nuestros cuerpos serán levantados y se van a desintegrar. ¿Por qué, hermanos? Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, dijo Jesús. No puede usted entrar con ese cuerpo. No es que esté muy gordito. No, no puede. Porque donde vamos, allá vamos a donde hay una santidad total. Y recuerden que no ha habido nadie en esta tierra que ha visto a Dios cara a cara. A quien tuvieron la dicha de ver fue a su Hijo Jesucristo. Él es la imagen de Dios, dice todavía la Escritura. Y nosotros, sin verle, hemos creído en Él. Entonces, veamos, la primera resurrección participa el rapto de la iglesia. Amén. Ok, entonces el Señor nos toma y nos vamos allá a los 7 años. Amén. A la boda del Cordero. Allá nos vamos 7 años. Aquí hay 7 años de tribulación. Y cuando se cumplen esos 7 años, la gente que quede aquí en la tierra,
Usted sabe que solamente va a haber dos maneras de ser salvas. Una, o perseverando hasta el fin de esos 7 años, o si los atrapan van a tener que pagar con su vida. El anticristo los va a atrapar y le va a decir: niegas tu fe y te dejas poner el sistema 666, esa marca en la frente, no son cuernos. Ese es otro tipo de marca. Chiste solo para aquellos que estaban aquí. Mire, sigamos. Entonces vea, pasa solamente dos maneras de cesar: o que pagan con su vida o que perseveran. Ellos, prácticamente los de la tribulación, tienen 7 años para huir y no ser parte de ese sistema. Una vez son sellados, ya son condenados. Mire qué bendición que nosotros hemos sido salvados por gracia. No vamos a pasar por esos juicios, no los vamos a ver. Entonces, al final de la tribulación, se da una batalla que se llama la guerra de Armagedón. Ahí hay una guerra conflagrada por el anticristo, porque traiciona a Israel. Al inicio de la tribulación, el anticristo hace un pacto con ellos y les construye el templo, les promueve el templo, les brinda paz y seguridad, pero al final él le da la espalda, y como tiene el poder político y militar, social, le promueve una guerra y van a atacar a Israel. Entonces, al final de esa batalla se llama la guerra de Armagedón. Entonces el Señor viene con nosotros a reinar. En ese momento, cuando viene a instaurar, vence en esa batalla al anticristo. Fíjese, el anticristo y el falso profeta son dos personajes que en ningún momento van al juicio del gran trono blanco. Ellos van directamente al lago de fuego. Ellos no pasan por ser juzgados. Entonces vea, viene y entonces son salvos. ¿Quiénes? Ahí hay personas que murieron. Siempre me gusta poner ejemplos con hermanos acá que parecen que no son salvos, ya fijado. Amén. Y usted lo ve como cristiano, pero es un puro cristiano. ¿A quiénes condenamos ahora? ¿Cuántos están de acuerdo que dejemos a Mauricio, el vidente de acá de las rifas? Va, digamos que lo dejo, se quedó. Pero él dijo: no, yo estuve en los estudios con el pastor y yo creía que él se iba a quedar y yo me iba a ir, y no. Entonces él ya tiene dos maneras, y pensemos que lo atrapa el anticristo, y él ya sabe que si se deja poner el sello se va directamente al lago de fuego. Entonces dice: no, yo prefiero pagar con mi vida. Entonces él, hermanos, muere. ¿Y cuándo resucita? Cuando venga Jesús con su iglesia, a él lo resucita para que entre al reino milenial. Pero ahí hay personas también que van a ser salvas, los que perseveraron. Ellos, el Señor les va a ayudar para que sus cuerpos no vean muerte durante 1000 años. Imagínese, usted va a durar 1000 años. Bueno, no usted, porque espero que vaya con el Señor. Pero la gente que quede y que persevere y que no se deje poner el sello, va a poder durar 1000 años. Ahí ya llevamos otro grupo de los salvos de la primera resurrección. Luego, cuando instaura el reino milenial, entonces él resucita a todos los salvos, por así decir, del Antiguo Testamento, que abarcan todas las dispensaciones anteriores. La de la inocencia, ahí viene Adán y Eva. La de la conciencia, ahí viene Caín y César. La del reino, del gobierno humano, no hay toda esa gente. El de la promesa, Abraham, ahí resucita. Ahí le cumple el pacto palestino. Ahí le confirma, le dice: mira, yo te prometí una gran nación. Mira, yo te prometí una gran tierra, lo que está pendiente con Israel, para Israel. Y luego David lo resucita también después, la dispensación de la ley, cuando le prometió, que le dijo: de ti va a salir un rey cuyo reino no va a tener fin. Entonces lo va a resucitar a David y va a decir: se eran ciertas las promesas del Señor. Entonces ahí, hermanos, se da lo que es esa parte de la resurrección. Cuando se da la instauración del reino milenial, entonces resucitan todos los salvos del Antiguo Testamento. ¿Ha aprendido hasta ahí? Si le pregunto como los estudiantes del Colegio de Teología, ¿me lo contesta? Gloria a Dios. Vamos a ver. Entonces, hermanos, ¿cómo debería de enfrentar la muerte cada creyente? ¿Cómo deberíamos de enfrentarlo nosotros? Porque no estamos preparados. Y además, acuérdense que nosotros tenemos intelecto, sentimiento y emoción. ¿Nunca ha llorado usted por un hombre, hermano? Va, risa de diálogo, está bien.
¿Nunca ha llorado usted por una mujer, hermano? Yo no. ¿Ok? ¿A qué todos hemos llorado? ¿Por qué? ¿Por qué llora usted? Porque tiene sentimientos. Hay veces usted ha llorado de alegría, ha llorado de tristeza, ha llorado de enojo. ¿Nunca ha llorado usted de enojo? Entonces, mira, para ese momento, así como la hermanita de esta semana que le hablaron que su padre se murió, así como ya nos ha tocado pues aquí estar con un hermano y decir, bueno, pues hermano, fortaleza, ahí es un trago que es difícil, pero que para eso usted está cimentado sobre la roca inconmovible que es Cristo y ha creído que Él es la resurrección y la vida. Amén. Más que uno, hermanos, tenemos una historia que contar sobre un ser que ya no está con nosotros. ¿Y cómo lo enfrentamos? Porque aquí quiero llegar. En primer lugar, nosotros enfrentamos la muerte con valentía. No, perdóneme, pero si usted está con cobardías, usted no sabe en quién ha creído. Reciba a Cristo otra vez. Duele, sí. Que usted llore lo que quiera, que le duela lo que quiera, pero déjeme estar con cobardías. Nosotros los cristianos no somos de los que retroceden. Duele, sí, ¿verdad? Pero lo enfrentamos con valentía. Y yo me puse a pensar, porque no sé cómo Dios me va a permitir que me muera. Espero que la mala hierba cueste, ¿verdad? Pero, pues no sé, hermano, ¿qué tal me dice el doctor? Mire, le hemos encontrado cáncer invasivo y usted le quedan 6 meses de vida. ¿Y cuál es el problema, hermano? ¿Cómo tengo que enfrentarlo? Con valentía. Y aconsejar a mi mujer, ay, yo voy, tú me vas a ganar de tercero. Que después uno le da gente y después haga lo que quiera, pero por lo menos no tiene que arreglar la conciencia. No, mentira, cada quien que vea. Pues sí. Hermano, ¿cómo tenemos que enfrentar nosotros la muerte? Con valentía. ¿Cuál es el problema, Juan? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Sí, que está en cuerpo, sí. Y si uno se aflige. Pues yo sé que muchos aquí han pasado por un examen de esos. Que le han dicho, mire, le vamos a tomar muestra y si vemos algo anormal, ahí le mandamos a hablar. Así lo ponen a uno, mire, cush, cush. Así de verdad, yo créamelo. La vez pasada me ofrecieron un par de exámenes. Y así me dijo, si vemos algo anormal, le mandamos a hablar inmediatamente. Yo, que no me hablen, que no me hablen, que no me hablen. Cada vez que sonaba el teléfono, a este hermano conseguiría, yo ni le hablo tampoco, no sé qué le. O sea, ¿por qué, hermano? Pero créanme, así con todo el corazón le digo, hoy yo pasé por ese momento donde te tengan que decir, donde te tengan que llamar y decir, mira, sentate, pero lastimosamente, fulano, que tu pareja, tus hijos, no están contigo. ¿Cómo vamos a enfrentar nosotros ese momento? El Espíritu Santo no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El cristiano, Jesús que dijo, Señor, tú puedes pasar esta copa de largo, pero no se haga mi voluntad. Los cristianos estamos capacitados para enfrentar todo tipo de pruebas, aún no muerte. ¿Que no es fácil? Sí, no es fácil. Pero para eso está usted aquí, para aprender y ser fortalecido por medio del poder de la palabra. Hermanos, ¿cómo enfrenta la muerte cada creyente? ¿Cómo debería de enfrentar la muerte cada creyente? Número uno, dijimos, enfrentarla con valentía. Número dos, aferrados a las promesas hechas por el Señor a nuestras vidas. El Señor es un Dios de promesas. ¿Saben qué dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 14? Voy pues a preparar, voy pues a un lugar, a preparar un lugar para que vosotros también estéis. Dice la Escritura que al lugar donde vamos no va a haber llanto ni va a haber dolor. Aquellos que hemos despedido un familiar, un hermano que tal vez ha tenido un cáncer terminal y como lo vemos sufrir y que está en una etapa difícil, seamos honestos, ¿qué le pedimos a Dios? Señor, si quieres glorifícate y si no, pues llévatelo ya. Pero ¿por qué decimos eso? Porque sabemos que al lugar donde va no va a tener dolor, ya no va a llorar, sino que solo va a tener un gozo eterno adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Gloria a Dios. Hermanos, veremos al que nos salvó y nos perdonó cara a cara. No podemos imaginarnos a Jesús cómo es, porque no tenemos un marco de referencia. El Apocalipsis dice: y unos ojos como llama de fuego, su boca como una espada de dos filos, y un vestido resplandeciente, sus pies como de bronce bruñido. Sí, pero son una simbología, pero que tenemos una referencia, así como la gente hace los crucifijos los estampillas. Mentira, nadie sabe. Pero cuando estemos allá, le veremos tal como es Él. Tal como es Él. Le veremos cara a cara. Imagínense qué bendición que nosotros creímos sin haberle visto, siendo convencidos por el poder del Espíritu Santo. Nos levantamos, dijimos: bueno, yo voy a recibir a Cristo, pues si con eso acepto la salvación. Y después usted mire, el Espíritu Santo hizo morada en su corazón y empezó un nuevo crecimiento de la palabra en su vida. Y falta lo mejor. ¿Cómo ve o enfrenta a un cristiano la muerte? Mis amados, estaremos con Él para siempre. ¿Qué es esto, pastor? Se acabaron las despedidas. Se van a acabar. Yo creo que, para comparárselo, ¿se acuerda usted cuando se despidió de algún familiar y se vino y por algún motivo se encontró con ellos nuevamente? Yo, cada vez que voy al aeropuerto, una vez escribí un pensamiento sobre eso en mi perfil de Facebook, que en un aeropuerto se ven unas emociones tan encontradas. Unos llorando y despidiendo a alguien que ya se va a este país, y otros por allá con un ramo de flores, con unos globos, esperando a aquellas personas que un día se despidieron y se volvieron a encontrar. Hermano, eso quebranta. Hermano, eso estremece para aquellos que ya lo vivieron. Imagínense cuando estemos ahí en el cielo. Se acabaron las despedidas. Ya no más despedidas. Ya no más pasar por ahí. Vamos a estar con el Señor por siempre. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis amados. Entonces, ¿cómo enfrenta la muerte un creyente? Jamás verlo como un adiós para los que de nuestra misma fe ya partieron con el Señor. No es un adiós. Nos vamos a volver a ver. No es un adiós. Tenga paciencia. Viva un día a la vez. Viva con esperanza. Alentémonos los unos a los otros. Cristo venció la muerte por medio de su resurrección. Démosle un aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, le agradecemos, Señor, por su palabra. Le queremos pedir que este estudio, mi Dios, afirme, mi Dios, que este estudio enardezca nuestro corazón y nos dé esa confianza que nuestra vida de fe está necesitando. Queremos orar, mi Dios, por aquellos que tal vez están pasando por una prueba difícil, por algún tipo de nostalgia.